Bueno, voy a hablar un poquito del cambio de relación que le hice a la Dominar, ya que yo soy de viajar mucho en ruta y me gusta ir con la moto a un régimen que me permita ir relajado y que la moto vaya también con el motor con una cierta relajación. Bueno, la moto trae de fábrica una corona con 45 dientes, es la medida original que trae de fábrica. Yo le puse una corona de 42 dientes. Le puse la que va en la KTM Duke 390, es lo mismo, es el mismo anclaje, es la misma garganta. La garganta es de 63 milímetros y los anclajes son los mismos, así que pueden buscar corona de KTM Duke 390, la nueva, que les va a andar perfecto. De ahí pueden jugar de acuerdo a cómo más les guste, cómo vaya quedando. Lo que sí, obviamente, al poner una corona más chica, se me alargó la cadena. O sea, no se alarga la cadena, pero se te va toda la masa hacia atrás. Lo que tengo que hacer, como esta es una cadena que no viene con candado, lo que tengo que hacer es sacar dos eslabones y poner un candado para que esto ya esté un poco más normal, esté un poco más adelante, pues no me gusta tenerlo tan, no me gusta estar tan jugado con el tema del estiramiento de la cadena. Así que eso es algo pendiente que me queda. Bueno, lo que les puedo decir es que las revoluciones del motor bajan en más o menos entre 500 y 700 vueltas. La verdad que eso en ruta se agradece muchísimo. El motor va bastante más relajado, se nota que va relajado, y lo bueno es que no pierde fuerza. Esta moto es una moto que tiene, bueno, ya todos sabemos que tiene 35 Nm de torque, entonces tenemos fuerza como para hacer lo que se nos dé la gana, la verdad, con la corona. Yo creo que hasta bajándole un diente más, dos dientes más, creo que para el que le gusta la ruta y le gusta disfrutar la moto en ruta, creo que es espectacular. Yo la verdad no sentí un cambio en el torque de la moto. Tal vez se pueda llegar a sentir algo en sexta velocidad y yendo a 80, 90 y acelerando ahí en ese régimen, se pueda llegar a sentir algo, pero es mínimo. Yo creo que el beneficio que nos da el hecho de ponerle una corona más chica es mucho mayor a lo que se pueda llegar a perder, porque en realidad no se siente la pérdida de potencia. Es lo que digo, este motor es un tractor. Es como un tractor, uno lo acelera y el motor va y va y va y pecha y tira, no se queda nunca el motor. Por eso es una buena opción cambiar las relaciones y dejar que el motor vaya bastante más descansado y no van a sentir una pérdida sustancial de potencia. La verdad que yo no lo sentí. Pero ya les digo, baja entre 500 y 700 vueltas, que eso la verdad que en ruta es mucho. Es mucho. Así que bueno, les dejo la inquietud para el que quiera cambiarlo. La verdad que lo puede hacer tranquilamente porque la verdad que la moto tiene tanta fuerza que no pierde nada. Espero que les haya gustado el video y la experiencia con el tema de las relaciones. Y bueno, no sé, que no, creo que no me queda nada más para decirles con el tema del cambio de relación. Lo que sí, traten de no ajustar demasiado los tornillos, más o menos cuando lo aflojen, acuérdense más o menos qué presión puede llegar a tener como para no pasarse con el tema de la rosca. Y nada, ya que sacan el neumático, aprovechen de lubricar el eje, ponerle bastante grasa para cadena para que quede lubricadito. Y métanle nomás, es espectacular cómo queda. Saludos, amigos.